Okay, keep your hand nice and still. There we are. The other hand. There we go. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Festival Medieval. Todavía no empiezan las batallas, pero miren, están aquí los halcones y este que voy a agarrar porque quiero una foto con él. O quiero que ustedes me tomen foto en la pantalla, de la pantalla, porque lo quiero agarrar. Entonces, buenos días a todos. Estamos transmitiendo desde Tewkesbury, Gloucestershire, y estamos esperando que empiecen las batallas con los caballeros, pero como siempre, pues está un poquito retrasado el programa, pero quería enseñarles esto, que están increíbles, miren. Por 2 libras te los pueden poner, miren. Por 2 libras te los pueden poner en la mano y yo pretendo hacer eso porque quiero así como sentirme como Harry Potter. Esta transmisión, esta que estoy haciendo en este momento va a ser muy chiquitita porque está costando trabajo. Déjenme enseñarles estos que están padrísimos. Está costando trabajo obtener señal, entonces quiero obtener la señal posible para que podamos grabar las batallas. Está el sol muy fuerte, entonces no alcanzo a leer los saludos, pero sé que ya está por ahí mi jefe. Y como tengo el teléfono volteado, menos se me escapan todos los comentarios. Pero ya saben que gracias a todos los que nos ven, siempre los de casa, y gracias a los nuevos. Les pido que nos tengan un poquito de paciencia el día de hoy porque efectivamente los eventos andan retrasados. Pero miren, aquí me parece que el señor va a hacer algo con alguno de los halcones. Miren, por 2 libras les dejan cargar a uno de ellos. O bueno, sostenerlo con un guante. Entonces, gracias. Mi nombre es Marisela Vaselis Maki y estamos transmitiendo en vivo para Efectos Sin Causa. Mira, aquí está mi amiga, la Getona, y Caleb. Ellas son de Mérida y de acá, así que saludos a todos por allá. No alcanzo a leer los mensajes, discúlpenme por favor, pero ya saben que a todos les mando saludos y ahí está el jefe. Miren, me imagino que va a ser alguna actividad, vamos a ver, porque ya se está juntando la gente y está haciendo algunas cosas. A ver. Miren, ahí va a tomar a uno. Es que por 2 libras los puedes sostener. Por 3 te enseñan cómo volarlo. Entonces, ya hay mucha gente. Ya les voy a enseñar así para que vean el campo. Ya la gente se empieza a juntar, pero vienen desde una procesión en la parte de allá atrás, que no puedo filmar allá atrás porque hay menos señal que aquí. Entonces, por eso me tuve que venir. Y ya no pudimos venir en la procesión. Viene una procesión con todos los caballeros y toda la gente que viene con sus disfraces, que están padrísimos. Y miren, aquí están las casas de campaña. Tal como de verdad uno espera ver un festival medieval. Si se llega a cortar la Getona, es que siempre está de jeta. Y el marido igual. Pero es mi amiga. Lo que vamos a hacer es que si se llega a cortar, me esperan unos minutitos y esperamos ya que estén aquí los caballeros y que empiecen las batallas. Yo sé que es muy temprano, pero pues como ustedes saben, cuando yo tengo el control del tiempo,
miren, como relojito. Pero cuando dependo de eventos o de guías, pues es un poquito más difícil. Además, la gente se que me queda viendo como loca porque estoy hablando español. Así que voy a ir a preguntar, porque encontramos un sombrero mexicano, voy a ir a preguntar cuánto cuesta. Miren, les voy a enseñar mientras esto, a ver si en lo que hacemos tiempo, pues llegan. Llega la procesión y de una vez ya no cortamos. Porque entiendo que cortar y volver a conectar es un poquito difícil. Pero miren, aquí se alcanzan a ver, aquí va a ser la batalla y hay que agarrar buen lugar para que tengamos buena imagen. Entonces, mientras vamos a ver, aquí hay unos cañones y ese hombre que ven con ese vestidito, muy sexy, está explicando qué se hacía. Yo no sé si lo van a activar. Pareciera que sí, pero como que le están metiendo ahí. Porfa, explica un poco por qué te miran raro. No tengo idea, a veces como que, o sea, son muy respetuosos y a mí siempre que saben que soy de México me respetan, pero a lo mejor en esta zona no es tan, tan usual como, por ejemplo, en Londres es súper usual que escuchar a gente hablando español. Pues acuérdense que estamos muy cerca de España, entonces, pero aquí realmente no es una zona de gente hispana, entonces, se les hace raro, además que yo ande, ya saben, con mi teléfono y, ve, ese niñito me está viendo así como, ¿qué esta vieja qué? Entonces, se les hace raro a lo mejor ver que estoy grabando, no sé, pero nunca son groseros, La Mari Concha. Pues miren, vamos a caminar tantito para que vean. Aquí no está. Ah, miren, parece que sí lo van a. Y estoy justo en el centro. O sea que si lo prenden, me anda dando. Miren, a ver, parece que lo van. Sí lo van a. Ah, ok, no, dice que a las 4 de la tarde, si queremos ver cómo funciona, lo van a activar. O bueno, lo van a activar, tú, como si fuera un botón. Le van a prender y fuego y entonces saldrá. A ver, estamos. No, nadie le hace fuchi, No, son muy amables. Ah, qué sexy la mariconcha del caño. Yo dije, ¿yo? Sí, ¿verdad? Qué raro. El señor con su bata sin. Es que hace calor, sí. Se refresquen las borolas. A ver, estamos checando el programa porque. Ah, cómo se tardan aquí. Pues no, que muy ingleses. Ah, la batalla de las rosas, ¿no? Entonces, pero mira, mientras les enseño las tiendas. Vean, hay gente, no, con este calor y de verdad, todos traen unos trajes. No sé cuántos grados estamos, pero de verdad está insoportable. Ahorita de este lado hay muy poquita gente porque aquí es nada más como para, estas son las tiendas para la gente que va a participar en las batallas. Las tiendas donde puedes comprar imitaciones de cascos, trajes medievales, están en la parte de allá y la comida, entonces obviamente es donde está el grueso del público. Pero aquí miren, de todas maneras está bonito porque además me dan chance de que ustedes vean con tranquilidad y no tengo que andar ahí poniendo mi cara de comper. Y andaba yo diciendo a mi amiga que si encontrábamos algo baratón, andábamos comprando algo para ponérnoslo, pero no, hombre, están bien caros los trajes, 100 libras. Miren.
Lo van a disparar, sí, lo van a disparar para hasta las 4 de la tarde, que serían 10 de la mañana de ustedes. Entonces, en ese caso, si me quedo hasta esa hora y ustedes, pues, hay forma de que yo transmita, transmito. Y si no, hacemos video y lo subo. Ya con mi nombre y todo registrado y ya saben. Para que no nos lo vayan a querer robar. $100, tiene más tela una colcha de mechas, exacto. ¿A qué hora? ¿No dice? Chala, me acaban de informar que las batallas empiezan hasta las 4 de la tarde. Jefe, ¿estás ahí, porfa? Si estás ahí, mándame un mensajito. 100 libras son alrededor, pues a ver, si está, es depende. Como 2,500 pesos, dependiendo que cómo esté el tipo de cambio. Jefe, nos acaban de informar que las batallas son alrededor de las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos transmisión? ¿Que se vaya la transmisión con nuestro compañero en Japón? Y yo transmito más tardecito, como a las 10 de la mañana, 10 y media, que en cuanto empiecen las batallas, aviento la transmisión. ¿Cómo ves? Porque ahorita esto es lo único que podemos transmitir, no hay mucho que ver, realmente los eventos es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué me dices, jefe? Sí, está bien, Silvia, que va. Exacto. Ahorro sobre todo los gigas, porque aquí está la señal bien chiquitita. Entonces, vamos a hacer eso. A las 33 personas que nos están viendo, no sean malitos, duérmanse un ratito. Bueno, no, porque ahí viene la transmisión de Lorenzo desde Japón, a ver qué nuevo nos tiene. Y en cuanto empiecen los eventos, yo vuelvo a transmitir. Miren, de seguro yo ya tengo mi carota quemada. Oigan, ya todas mis transmisiones, no me gusta que me vean, pero ya las vamos a poner así para que no nos roben los videos o para que les cueste editarlos. Miren, esto es todo lo que hay ahorita. Les mando todo mi cariño. Nos vamos a esperar a que empiecen. Y si mi amiga se quiere ir, pues yo me quedo. Al fin que ya vi que hay camiones que van para Gloucester. Entonces, hasta que empiecen las batallas y transmitimos en vivo, ¿sale? Les agradezco muchísimo. Les mando saludos a todos y nos vemos en un ratito y espero que pues ahí le avisas a Lorenzo que ya está libre para transmitir y si veo algo así fantástico, en cuanto Lorenzo termine su transmisión, nosotros volvemos aquí al Festival Medieval en Tewkesbury, el condado de Gloucestershire, en Inglaterra. Para y en exclusiva Efectos Sin Causa. Los veo en un ratito y si veo algo importante, claro que sí. En cuanto yo vea así una cosa así que esté padre, y con mucho gusto transmito ahorita. No, ni caso tiene cansarlos mientras dormiten, pero pongan ahí el teléfono a un lado por cualquier cosa interesante que podamos ver. Miren qué bonita muchachita. Miren qué padrísimo está su traje. Y si logramos comprar un trajecito, pues ya nos lo ponemos. Les mando un beso a todos. Nos vemos al ratito, alrededor de las 3, 4 de la tarde, a ver qué hay de nuevo por acá. ¡Los quiero! Gracias, jefazo.